ceviche de tiburón. Y se las voy a contar tal como me la contaron a mí. Así que sobrino, sobrina, todo el mundo, presten mucha atención. Porque al final, ustedes son los que me dirán si esta historia es pura fantasía o es una historia que dice la verdad. En la esquina de una gran ciudad había un restaurante buenazo. Se llamaba Don Florián. Y allí trabajaba un cocinero fuera de serie. ¡Un capo! Su nombre, Patricio López Canaleta, más conocido como Pato. Le decía genio, y otro le decía maestro, y el jefe le decía imbécil. ¿Qué haces con la ropa del chef? ¿Qué te has creído? ¡Fuera de la cocina! ¡Fuera! Es que Pato no era el chef, era el repartidor, y se ponía la ropa del chef cuando el chef no estaba. ¡Tú! ¿Sabes por qué no te voto? ¿Por qué? ¡Porque me faltan repartidores! Y ahora sí, vuelve a tu realidad, a trabajar. Eso es lo que tienes que hacer. Para eso ha nacido. ¡Ya! ¡Burro! ¡A repartir! ¡Ay! ¿Por qué serás tan cojinova? El pobre Pato siempre había querido trabajar en un restaurante, pero como chef, no como repartidor. ¿Permiso? Gracias. Disculpe. Disculpe. Perdón. Gracias. Esa cocina estaba su verdadera vocación, su futuro. Y estaba Patty. Y también estaba Narciso. Hola, Patty. ¿Todo bien? Sabes que si necesitas ayuda puedes contar conmigo para lo que sea, ¿no? Lo que sea. Chinchis. Chinchis, la niña más agrandada y recontra chinchosa del barrio. Hola, Pato, ¿cómo estás? ¿Te gustan mis zapatos marca Gucci Ricky Gucci? Tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿por qué eres tan cobarde y sonso? Y la segunda, ¿qué prefieres, ketchup o mayonesa? Ketchup. Ahí tienes. No entiendo por qué mi madrina no te bota. Así es, querido amigo que me escuchas. Tienes que perseverar, tienes que seguir adelante, tienes que dar lo mejor de ti mismo, porque tú puedes ser un triunfador.
Ahora los mondadientes vienen afuera de la bolsa. ¿Ah? Revisión técnica. Muchachos, tienen que desarrollar la alimentación de los buenos muchachos. ¿Está bien o no? Anticuchito para nosotros. Que tengas un lindo día. Pásala bonito, ¿ya? Doña Ruperta es la abuela de Pato. Jugó el sudamericano de vóley de 1954 y desde entonces no para de entrenar. Hola. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, bien. ¿Y a ti? Bien. Si a ti te va bien, a mí me va bien. Porque eres lo que más quiero en el mundo. Chao, gracias. Escucha, Pato, qué rico que está. Está buenazo. Gracias, gracias. Tú deberías tener tu propio restaurante. Algún día lo voy a tener. Sobre todas las cosas en el mundo, Pato quería ser cocinero. Pero había un segundo sueño que no lo dejaba dormir. Un chef debe ser muy preciso, no solo para cocinar, sino para conducir su propia carrera. Uno debe elegir. ¿Por dónde voy? ¿Por allá? ¿Por aquí? ¿O por allá? ¡Ah! ¡Ah! Y hasta en el velorio la gente se preguntaba. ¿Quién será el próximo chef? ¿Quién será el nuevo chef? ¿Quién será el próximo chef? Pero esa pregunta ya tenía respuesta. ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. ¿Yo? ¿Yo? Sí, tú, tú. ¿Yo? Ay. ¿El nuevo chef? Sí, tú, el nuevo chef. ¿Y sabes por qué? Porque soy un extraordinario cocinero. Ah, qué gracioso. Tú vas a ser el nuevo chef. Porque yo necesito controlar este restaurante. Cascabel Carmona era tan malvada que cuando nació... le escupió el ojo a la partera. El contador roba para mí. El abogado miente para mí. Pero este maldito chef no me dejaba entrar en su cocina. Ay, que en paz descanse. El nuevo chef tiene que picar, cocinar, freír, sazonar, sancochar. Para mí. Si soy el chef en el turno de las 8 y yo te corto, te frío y te sancocho. Armaremos grandes comilonas para todos los millonarios del barrio. Y con su ayuda seré alcaldesa. ¡Bravo! ¡Don Florian! ¡Cascabel Carmona! ¿Cómo le va? Pues triste, se me acaba de morir el chef. Ay, es verdad, nosotros también estamos muy tristes, pero ya no se preocupe más, porque yo, como administradora de su restaurante, ya le tengo una solución. Ya tenemos el nuevo chef. Buenísimo. Narciso Pérez Liso. ¿Qué le parece? Narciso... podría ser... Narciso mereció la oportunidad. Pero esta chica... Patty, también es muy buena, ¿eh? Vamos a hacer un concurso para elegir al nuevo chef. Y los participantes serán tres. Narciso, Patty, no sé quién más. Cascabel, usted elija al tercer participante. No se preocupe, don Florian. Buscaremos al que más lo merezca. Chao. ¿Quién es el papanata más papa frita de este restaurante? ¿Yo? ¿Finalista para el concurso de nuevo chef? Así es, querido Pato. Felicitaciones. Te lo mereces. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias. ¿Y qué vas a preparar en el concurso? Una corvina.
Te conseguiremos una hermosa corvina. Gracias, gracias, muchísimas gracias. No, no lo voy a aceptar, gracias. Voy a ser chef. Voy a ser chef. Voy a ser chef. Voy a ser chef, chef, chef. Voy a ser chef, 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 chef. Voy a ser chef, 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 chef. ¡Doña Rumbeta! ¡Ay, Doña Rumbeta! ¡Ay, no sabe la sorpresota que le tengo! ¡Miren lo que encontré en Facebook! ¡Está viva! Encarnación Garmendia. Mi amiga. Sí, Doña Ruperta. Vive solita en Cajamarca. Ay, cómo me gustaría volver a verla. Pero Cajamarca es muy lejos. No te preocupes, abuelita. Ahora que voy a ser chef, yo te voy a traer Encarnación Garmendia. ¡Qué lindo! ¡Ay, está viva! Y ahora les voy a hablar de otro personaje en esta historia. Le dicen Gato. Y anda buscando trabajo. Caramba, caramba, no tengo chamba. Caramba, caramba. Tiburón. Cojinova. Buenas. ¿Qué cosa quieres? Necesito trabajo. Ah, trabajo. Bueno, vamos a ver. Acá hay uno. Ayudante de llantero. No tendré otra cosita. Llenador de bolsa de guano, ¿eh? Gaviota me dan miedo. ¿Miedos? Esta sí. Limpiador de water. No. Total, a ti nada te cuadra. ¿Qué cosa quieres ser? ¿Gerente? ¿O de repente actor? No, no. Es que lo mío es la venta. Soy vendedor. Ah. Yo nací con el floro de los grandes vendedores. Tengo una lengua superdotada. Yo vendo hasta en versos sin hacer ningún esfuerzo. A ver. Yo vendo lo que te plazca y no se me escapa ninguno. Vendo paraguas en Nazca y tablas hawaianas en Puno. Vendo anticuchos de verdura, vendo ceniceros de moto. Vendo chopas de lana en Piura y estufas en Tarapoto. Así que eres poeta y versos compones. ¿Por qué no te pones mosca y me limpias los cajones? ¿Eh? Bueno, ¿quieres ser vendedor? Vas a ser vendedor. Gracias. Corvina, corvina, feca, corvina, ¿quién compra su corvina? Feca, corvina. Feca, corvina. Corvina, corvina, feca. Pero corvina, pues, maestro, para vender algo, si me va a comprar. Corvina, corvina. Joven, ¿a cuánto la corvina? Para usted 70 kilos, señito. ¿Qué cosa? Eso es para millonarios. Con eso me compro una ballena, ¿no? ¿Qué ballena? Si es pescado fino, es corvina, corvina, ¿qué ballena? Si la ballena la tiene al lado. Es la 1 de la tarde y no he vendido ni una corvina. Escúchame, no te pongas mal. La gente tiene días buenos y días malos, pero tú tienes que tener fe. Di, sí voy a vender una corvina. Te prometo que el próximo carro que venga le vas a vender una corvina. Sí, párate, vamos. Párate. Di, voy a vender una corvina. Voy a vender una corvina. Pero más fuerte, pues, gato. Más fuerte. Voy a vender una corvina. Muy bien. Sí, al próximo carro le vendo una corvina. Próximo carro le vendo una corvina. Ya está. Vamos, gato, vamos. Oye, pero... La corvina. Al próximo carro le vendo una corvina. Al próximo carro le vendo una corvina. Al próximo carro le vendo una corvina. Muy bien. Vamos. Al próximo carro le vendo. Imagínela en su mesa, en un tremendo banquete. Se la doy con col y cabeza. O si quiere, solo en filete. Se la dejo a precio barato y disculpe que me encapriche. Yo mismo le lavo los platos, pero antes le hago el ceviche. ¿Tú sabes hacer ceviche? Sí. Súbanlo.
Vas a cocinar para el jefe. Si cocinas bien, te ganaste. Si cocinas mal, te jodiste. ¡Es hora de mi ceviche! ¿Un inspector? ¿Por qué serás tan mamerto? ¡Coiméalo! Y al que no se le coimea, se le fondea. ¿Entiendes, inútil? Porque si no, lo vas a entender. ¡Pero en el fondo de la chira! ¿Sabes a cuántos he destripado? ¡He fileteado más tombos que tu pejerreyes! ¡Ven para meterte un lapo, cerebro de pejesapo! ¡Maldita sea su estampa! ¿Tú eres el nuevo cocinero? ¿Ya has preparado mi ceviche? ¿Tú mismo? ¿Sin ayuda? ¿Con tus propias manitos? ¡Trae para acá! Disfruta tu ceviche, mi amor, que luego viene el postre. ¿Tú fileteaste? Sí. ¿Sabes qué es esto? Una espina. ¿Y sabes lo que significa? Que tienes que practicar un poco más. 2 años a Puerto Angustia. ¿Puerto Angustia? ¿Qué cosa, Puerto Angustia? No, yo me voy a coger nomás. Me bajo. Todos los pescadores hemos oído hablar de Puerto Angustia. Algunos han ido y ninguno ha vuelto. Porque de Puerto Angustia no se puede escapar. Pero hablaremos de eso más tarde. Ahora sigamos con nuestra historia. ¿Aló? ¿Aló? Tío, soy Cajabel Carmona. ¿Se acuerda de mí? Hola, sobrina. Tío, una preguntita. ¿Usted sigue manejando el tema de la pesca? Yo mismo soy. Máximo Chinchorro Pajares. Diablo de los mares. Este pecho mueve todo el pescado del barrio. ¿Todo, todito? Todito. Aquí nadie come un ceviche. Si a mí no me da la gana. Tío, mire, ¿sabe qué pasa? Que hay un
cursito de cocina en el restaurante. Yo le quería pedir un favor. No sé si usted me puede ayudar a hacer una trampita. Eso es muy fácil. Te lo arregla el doctor Legajo. Solo díganos quién tiene que ganar y quién tiene que perder. Mientras tanto, Pato se preparaba para ganar el concurso, cocinando una corvina inolvidable. Juventud estudiosa de mi patria. Debo decirles que nuestro mar soberano conoció tiempos mejores. Recuerdo las grandes cantidades de corvina en Pucusana, los robalos en Puerto Pizarro, los lenguados de Conchán. Lamentablemente, esos son tiempos pretéritos. Ahora es muy difícil conseguir buen pescado. Pero no se preocupen, que hemos hecho auténticos milagros para vosotros. Observen. Suerte, chicos. Que gane mejor. Y ahora, un fuerte aplauso para nuestro nuevo chef, Narciso. Doctor Legajo, muchas gracias. Es usted un caballero. Por favor, faltaba más. Me dicen que se va a dedicar a la política. Quiero ser alcaldesa. Entonces, hágase asesorar por el mejor. Tito Chacaltana, asesor político. Bueno, y ahora vamos a hablar de cosas ricas. Vamos a hablar de gastronomía, Chema. Efectivamente. ¿Te gustaría ser un famoso cocinero? ¿Tienes ese talento? Aquí está tu oportunidad. Así es, Chema. Hoy se inaugura el concurso nacional de cocina buscando nuevos talentos, en el que puede participar todo el que tenga una receta que presentar. Si triunfar es tu meta, mándanos tu receta. Ahora puedes cocinar. Cocina para triunfar. Estamos efectivamente en estudios con dos miembros del gran jurado. ¿Qué es lo que esperan ustedes de los que van a participar? Gracias, Chema. Gracias, Patricia, por la invitación. Estamos buscando las 10 recetas más impactantes. Los 10 finalistas van a poder cocinar en vivo, en televisión nacional para todo el Perú. Y de ahí saldrá el único y gran ganador. ¿Te atreves a mandar tu receta? De canchita de microondas, será, Chema, porque no cocino nada. Pero los que se atrevan tienen que ser unos valientes. Lo que Pato nunca imaginó es la tremenda confusión que se iba a armar por culpa de un muchachón que se había tomado unas cervezas de más. Thank you.
Paga tu peaje, pe, Astroboy. ¿Ah? La solitaria está pidiendo, pe, su bolo alimenticio. ¿Qué? Oh. Una cara de recontra, baboso. En una casita con dos cactus vivía el chamán más escamoso del barrio. ¡Aguacha, guacha! Toyo Sordo. ¡Ah, guacha, guacha! ¡Ah, guacha, guacha! Dicen que Toyo Sordo y su ahijado Brujini podían curarle el mal de ojo a cualquier vecino. ¡Fuera la envidia! ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera! 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 ¡Venga el amor! ¡Venga la abundancia! Quiero mi sombrero. Pero hay tiburones. ¡Tiburones! ¡Muchos tiburones! ¡Tiburones! ¡Tiburones! ¡Despierta, brujo! ¡Despierta! ¡Despierta! Dicen que Toyo Sordo andaba un poco loco porque estaba obsesionado, ¿saben con qué? Con un sombrero. Necesito recuperar mi sombrero, pero no puedo porque estoy viejo y sordo de una oreja. Ya, brujo, tranquilo. Hay muchas cosas que hacer, así que vamos, ¿ya? Vamos. Vamos. Pero Toyo Sordo no estaba loco. Y yo tampoco. Agua. Ya, ya. Oye, brujo, ya tengo hambre. ¿Cocinamos? No, Brujini. Hoy pedimos delivery. Máximo Chinchorro. Sé que está buscando el sombrero que te robé, pero ¿sabes qué? ¡Jamás sabrás dónde lo escondí! Manzana D, lote 2E. ¡Ah! 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 ¿Quién es? Tu pedido. ¡Ah! ¿Y ahora? Vas a pasar, ¿eh? Buenas. ¿Pero qué haces con la comida? Perdón, perdón. ¡Te voy a convertir en sapo! No. ¿Así se aguantan? Por acá están. ¡Soy Toyo Sordo, el gran chamán! Traguito, sí. ¡Fuera! Y ahora recoge todo. Es él, es él. ¿Quién? El ninja. ¿Qué ninja? El que le pegó a cuatro en el restaurante. Ese flaco tirifilo. Es un maestro de la bronca. ¿No te estás quinceando? No, lo vi con estos ojitos. Qué interesante. Un cuerpo destructor con cerebro de pajarito. Es justo lo que yo necesito para recuperar mi sombrero.
¡Aguacha, guacha! Ah, querido amigo, por favor, póngase cómodo. ¿Le sirvo algo? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Chuchu, guasi, corre que te tumbo. Ah, yo le recomiendo este pisco macerado con hueveras de pescado trompeta. No, mejor no tomo nada. Ah, bueno, dígame, amigo. Dígame, ¿es usted feliz? ¿Yo? ¿Tiene algún sueño por cumplir? Bueno, sí. ¿Cuál? Yo quisiera ganar... el concurso nacional de cocina. ¡Ajá! Yo te voy a hacer ganar ese concurso. Tienes que venir hoy a la medianoche. Aguachahuacha. Vas a traer una foto de cuando eras niño. Un mechón de tu cabello y un diente de ajo. Y 6 palos de anticucho. Con los anticuchos, ¿no? No vas a traer solo el palito. Y bastante ají. Ahora, vete, vete. Vete. Tengo que evocar a los espíritus. Ah, guacha, guacha. Y así como el pescador debe pescar a los pescados, el que quiera ser alcalde debe pescar, pescar, pescar a los votantes. Hola, qué seriecita. De eso vivía el rey de los tramposos, Tito Chacaltana. Ahí está. Ríete mientras puedas, pelado. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Dinero. Porque sin dinero no hay campaña, no hay alcaldía, no hay asesor. ¿Y la plata de dónde? Buena pregunta, Cascabel. A continuación yo le voy a presentar a los 3 aportantes de esta campaña. Vamos con el primero. Lucho Desmonte, el rey de la basura. Sus camiones botan todo el desperdicio al mar. Nosotros le permitimos que vuelva al mar un basural. Él nos ayuda. Si paga, no veo ningún problema. Madeleine Pérez Gamonal, empresaria del rubro construcción, amiguita personal del pasado. Ella lo que quiere es construir su edificio y tapar la vista a todos en el vecindario. Si nos paga, que tape nomás. ¡Eso! Lo que quiere es tener su playa privada porque no le gusta el popularón. A nadie le gusta eso. Larry Catastro, notario, amigo personal. Él se encarga de vender lotes de playa con títulos falsos. Si nosotros lo ayudamos a vender, y él nos da todo el dinero. Y Narciso planeaba cautivarlos con exquisita comida. Guantán de peje sapo. Y ensalada de yuyo. Chupe de muy muy. Con huevera de cachema frita. Sudado mellicero de cangrejo Popeye. Conclusión, tú les das tu exquisita comida. Yo les doy una super campaña publicitaria y tú sabes qué eres. Sabes qué eres. ¿Qué? La diosa. ¡Diosa! ¡Oh, mortales! ¡Denme su dinero! ¡Eso, reina! ¡Vale, reina!
espíritus de las 14 lagunas de las Guaringas me han dado la receta secreta para tu victoria. Dame tu celular. Vamos a mandar un mail al concurso. ¿Una receta secreta? Así es. ¿Nombre completo? Patricio López Canaleta. Pero me dicen Pato. Canaleta. ¿Y de qué es la receta secreta? No te puedo decir. Es secreta. ¿Estás pidiendo que mande una receta al concurso sin saber lo que dice? Exactamente. Te estoy pidiendo que mandes al concurso una receta sin saber lo que dice. Manda. Mándala. Gracias. Cuídate. Y ahora vamos a conocer el nombre de un nuevo finalista en el concurso nacional de cocina, Patricia. Así es, Chema. Se trata de Patricio López Canaleta, más conocido como Pato. Y dinos, Patricia, ¿por qué este joven ha sido elegido finalista? Chema, su receta ha dejado al jurado con la boca abierta. Yeah. ¿Cómo así? Bueno, es que Pato va a preparar, escucha bien, un ceviche de tiburón. ¿De tiburón? ¿De tiburón? Sí, pero no de cualquier tiburón, ¿ah? De un tiburón dormilón. ¿Dormilón? Así es, Chema. Tal cual lo escuchas. Se volvió loco. ¿Quiere decir que los tiburones duermen ahora? Así es, duermen. Pero imagínate, ¿qué fanático será este muchacho de la frescura y la calidad de su ceviche? Que se compromete primero a bajar en persona al fondo del mar. Encontrar el tiburón. ¿Cómo? Despertarlo y hacerlo ceviche. ¡Ay, qué hombre! ¡Qué macho! ¡Ay, me caso! ¿Pero estás hablando en serio? ¡Pato! ¡Qué bárbaro! Lo que me está diciendo es que el tipo va a bajar al fondo del mar. Se va a encontrar al tiburón durmiendo, porque el tiburón está durmiendo. ¿Lo va a despertar al tiburón y después va a hacer el ceviche? Es absolutamente impresionante. ¡Señora Roberta! ¡Señora Roberta! Exactamente así como lo escuchas. Entonces estamos, señoras y señores, en la presencia de este nuevo mártir o héroe de la cocina peruana. Esperemos que sea héroe y no mártir. Así que, Pato, acá estamos todos esperando ese magnífico ceviche de tiburón. Pato, ¿por qué estás tan deprimido? Si ya estás entre los 10 finalistas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se les ocurre mandarme al fondo del mar si yo no sé nadar? Tu ninja no sabe nadar, ¿no? Que era un superdotado. Sí, pero para la bronca. Pero lo tiro al agua y se ahoga. Le enseñamos a nadar. Va a aprender al toque. Es un ninja. Más te vale. Vamos, vamos, no se quede, no se quede. ¡Al agua!
Flaco. Sí. Vamos a hacer una cosa. Prueba con esto. ¿Con esto? Este nada como un pez. Este me está agarrando el horno. ¡Flaco! ¡Flaco! ¡Dime! ¡Sácate las aletas! ¡Sácatelas! ¡Ya! ¡No, no! ¡Póntela, póntela! ¡Póntela! ¡Ya! Hermanito. Sí. Te voy a dar un consejo. Pase lo que pase, tú nunca, pero nunca, te quites las aletas. ¡Pato, Pato! ¡Hola! ¡Eres un capo! ¡Tú eres el tiburón! ¡Nada como un tiburón! ¡Eso! ¡Buenazo! ¡Sí! ¿Pato? Sí. Dentro de 2 meses es mi santo. Quiero que me traigas a Encarnación de Cajamarca. Mira, con mis ahorritos le puedes comprar el pasaje. Y no te preocupes. Están de oferta. Ve. Yo te compro ahorita el pasaje y en 2 meses Encarnación te va a cantar tu happy birthday. Ay, gracias. Mira, compadre, esto es muy sencillo. Compras las aletas, ganas el concurso y traes a la amiga de tu abuela en avión. ¿Aló? Y el brujo le dijo a Pato cuál era su siguiente tarea. Tenía que aprender a bucear. Ok. Bienvenido al maravilloso mundo del buceo submarino. Abra la boca. El buceo es algo fascinante, algo así como volar en el agua. Pero debo advertirle que el nitrógeno que ingresa a su organismo puede producirle locura, ceguera, sordera o la muerte. Una subida brusca y su pulmón puede reventar así. Pero más allá de eso, no hay nada de qué preocuparse. Lo esperan en la piscina. El buceo. Un deporte para los más valientes. Los más intrépidos. Para... bah, todo el mundo. El cinturón de plomo. El wetsuit. La máscara. Y el salto al agua. Ese día, Pato descubrió algo increíble. Bajo el agua, era fuerte. Los espíritus del brujo lo estaban ayudando. Muy pronto, Pato sería un triunfador. Por lo pronto, ya era famoso en el barrio. ¡Pato! Y en la cocina. La vida le estaba sonriendo. ¡Pato! Pero ay, 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 ay. Qué linda es Patty, ¿no? Por eso la acabo de nombrar mi asistenta personal. Oye, escuché que te vas al fondo del mar y quería desearte suerte. Creo que la vas a necesitar porque los perdedores como tú siempre, siempre fracasan.
Bueno, bueno, ¿me están escuchando? Presten mucha atención. Resulta que Cascabel Carmona lanzó su propio partido, Trambollo. Pato, haz tu maleta. Nos vamos. ¿A dónde? A un pueblito que se llama Puerto Angustia. Michaja, ¿y por qué cortas con vidrio? Es que no hay tijera, pe. Claro, si hubiera tijera yo te cortaría con tijera, pero ya que no hay tijera, hay que utilizar este vidrio, pe, para recortar, ¿no? O yo corto con diente piraña. ¿Diente piraña? Sí, ¿cómo así? Muy buenazo. ¿Piraña viva o muerta? Muerta, muerta. También corto con machete. No, machete, no. Después para pintar. No, yo estoy acostumbrado a cortar con vidrio. Porque no hay tijera, hay que usar vidrio. Claro, pero mucha. Por acá tiene que igualar, está quedando mal. Mira. No. Está bien, está igualito. Más bien límpiame por acá, por favor, men. ¿Quieres que te limpie? Sí. ¿Mucho pelo? Sí. Te voy a limpiar ya. Espérate. Está bien, ¿no? Eso no es. ¡Uy, sí es! Sí. ¡El Capitán Petardo! ¡Vamos! El Capitán Petardo era la máxima autoridad de Puerto Angustia. Todo el mundo le temía. Su palabra era ley. ¿Alguna novedad? Todo en orden, mi capitán. ¿Hay papa? Sí, mi capitán. A ver. ¿Hay arroz? Sí, mi capitán. A ver. ¿Hay trigo? No hay trigo. ¿Y por qué no hay trigo? La compañía no quiere comer trigo, mi capitán. ¿Y por qué la compañía no quiere comer trigo? No le gusta, mi capitán. Por las puras le preparo. Hervido, salteado, en guisos. Lo dejan en el plato, mi capitán. La compañía no quiere comer trigo. Yo soy arequipeño. Y a mí me gusta el trigo. Por eso la compañía va a comer trigo. En este momento se van al pueblo y me traen 3 sacos de trigo. Mejor 4. Sí, mi capitán. Voy volando como una cometa. ¿Me presta su camioneta? ¿Qué camioneta? ¿Se van a pata? ¿A pata? A pata. Yo que odio la caminata. Ya está. ¿Dónde está mi chofer? ¡Chofer! 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 Presente, mi capitán. Tú siempre me chocas contra el poste. Me tumbas en la cuneta. Me botas en el hueco. Ahora, para que manejes bien, vas a comer trigo. ¿Dónde está tu bandeja? Aquí está, mi capitán. Disfrutes. Sí,
Siguiente. 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 Ahora voy a contar hasta 10 y la compañía habrá terminado todo su trigo. Me dejan las bandejas limpiecitas para que aprendan que esto no es hotel ni restaurante de lujo. ¡Uno! Y mientras Petardo hacía tragar trigo a sus marineros, ¡dos! Brujo, Brujín y Pato viajaban a Puerto Angustia. ¿Y por qué vamos a Puerto Angustia? Porque tienes que tomar un barco. ¿Y por qué tengo que tomar un barco? Porque tienes que ir a la Isla del Sombrero. ¿Y por qué tengo que ir a la Isla del Sombrero? Porque ahí está el tiburón que tienes que despertar. Pero tranquilo, no vas a ir solo. ¿Tú vas a ir conmigo? Yo no, Brujini. ¿Pero por qué tengo que ir yo? Yo no puedo ir. Si voy, me matan. ¿Y si es que me matan a mí? ¿Quién te va a matar? Vas a ir con tu guardaespaldas ninja. ¿Y? ¿Lograste conexión? Por favor. Soy el único lobo de mar que tiene un doctorado en la Universidad Técnica Multidisciplinaria de Lagartococha. Muy bien, listo el pollo. Ya está. Ya está. A ver, venga todos para acá. Les va a hablar el jefe de desomación. Amigos queridos, compañeros, trabajadores todos, en esta organización existe una regla de oro. Yo tengo el oro. ¡Y se hace lo que me da la gana! ¡Todos ustedes están endeudados hasta el cogote! ¡Me deben un chupo de plata! ¡Y aquí el que no paga, no se va! ¿Entendido? Sí, 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 sí. Como se habrán dado cuenta, el mar está más caliente que lo normal. Por eso, van a hacer un largo viaje. ¡A la Isla del Sombrero! En la Isla del Sombrero se juntan todos los peces del Pacífico. Quiero que vayan ahí y los maten a todos. ¡No dejen nada! ¡Háganlos harina! ¿Está claro? Bravo, bravo. Que no quede nada para el futuro. El futuro, ¿qué importa? Si yo ya voy a estar muerto. Mi capitán. Dígame. No sé cómo decirlo, mi capitán. Necesito un ayudante de cocina. ¿Por qué? ¿No le cansan las manos? No se ponga así, mi capitán. Es que hay muchos marineros y el viaje es largo, es larguísimo. Ya, está bien. Ingeniero, encárguese. ¿Así que quieres ayudante? Sí, señor. ¿Y cuáles son los candidatos? Yo los busco y le aviso. Ok. Exquisito. Esa tarde, el brujo le enseñó a Pato muchas cosas. Mira, Pato, vas a ver criaturas extrañas, rarísimas, escalofriantes, pero nada te puede hacer daño, porque siempre te acompaña la fuerza de mi magia. Oh, wow. Cha, guacha. Muchas gracias. Una preguntita nomás. El tiburón dormilón, más o menos, ¿dónde lo encuentro? Vas hasta la punta de la isla y en la última piedra, de ahí, te tiras al mar. Vas a seguir a los tiburones, que te van a llevar hasta la tortuga.
que te va a llevar hasta las barracudas, que te van a llevar hasta las mantarrayas, que te van a llevar donde bailan las anchovetas. Ahí abajito desfilan las babosas, y cuando veas el ancla hundida donde está cazando el atún, ahí está enterrado el tiburón dormilón. Ojo pato, lo único que se le ve es el sombrero. Y ese sombrero es lo que debes encontrar. Y así Pato y Brujini partieron en busca de un sombrero, de un tiburón dormilón y de una aventura que nunca olvidarían. ¡Rica caballa! A ver, con educación, se pide, se pide. ¡Eso! Mientras tanto, en Puerto Angustia, comenzaban a presentarse los candidatos para asistente de cocina. Mi nombre es Freddy Malpaso y me dicen Cuchillazo. Mi otro apellido es Traverso. Porque siempre te hablo en verso. Por el pulpo y el pulpazo, por la chita y la anchoveta. Yo te aviso, cuchillazo, aquí ya tenemos poeta. Por la chita y la anchoveta, calamar y pez serrucho. Si aquí tienen un poeta, ¿dónde está que no lo escucho? Mis servicios se conocen desde Tumbes hasta Chala, porque te frío en las buenas y te sancocho en las malas. Cuando la refri está llena, puede cocinar cualquiera, pero con refri vacía, ahí se ve categoría. Te preparo un cevichazo de gaviota y gallinazo. Y como ndongo de guanaco te preparo un tacu-tacu. Y el estofado de burro, yo mismo lo despanzurro. ¡Basta! Y si hay que despanzurrar, le doy clases al doctor, te destripo al policía y te fileteo al inspector. Bueno, voy a buscar al siguiente. ¿Gato? ¿Pato? ¡Gato! ¡Pato! ¡Gato! ¡Gato! ¿Se conocen, ah? ¡Del colegio! Y una pregunta, ¿tú qué haces acá? Soy el cocinero del barco. Estoy buscando un asistente de cocina. Pero no puede ser cualquiera. Tiene que ser recio, recontra recio. Qué interesante. ¿Es tu hijo? ¿Ah? Conocida. ¿Nos hemos visto en otra parte? Tal vez. ¿Dónde? El Urigancho. Bueno, pues, ¿qué sabes cocinar? Todo, todo, todo. Muy bajo en colesterol. Evitando las frituras, a menos que sean con un aceite de oliva extra virgen.
Uso proteínas con omega 3, sin aditivos, colorantes ni conservantes. Mucha fibra, carbohidratos seleccionados, la fruta orgánica y el arroz integral. ¿Y eso es comida? Por favor, llévense al macrobiótico este. ¿Quieren? Prefiero el loco de los versos, me gusta más. Yo también hablo en verso. ¿Y este quién es? ¿La pulga Messi? Mi padrino es Toyo Sorto. Yo soy su ahijado Brujini. El flaco es cocinero a bordo. Y esta es mi hermana Petini. Para todos los marineros, la mejor comida peruana. Cevichito mañanero, chicharroncito de mero, escabechito casero. Y este es el número de mi hermana. Bueno, señores, en base a un criterio eminentemente técnico, quedan contratados el espárrago macrobiótico y la pulga Messi, proyecto de hombre. He dicho. ¡Oh! Y así fue como Pato, Gato y Brujini se embarcaron en un larguísimo viaje, más allá de las 200 millas, por la ruta de las ballenas, hacia un rincón olvidado del gran Océano Pacífico. ¡Cocinero! ¿Para cuándo va a estar esa comida? ¡En una hora! ¡Apúrese, que hace hambre! Ya, ahora le mando un piqueo. ¿Piqueo? ¡Sale los chifles! Pato, reparte esto. ¿Alguien quiere chifles? A ver, ahí, ¿qué estás haciendo? ¡Muévete! ¿Para qué te pasa? No se encuentra gente decente, caray. Y el pobre pato andaba de susto, salto y sobresalto. El valiente o el suicida que se atreve a entrar al cuarto de la novia de Petardo, ¿ah? ¿Trabajas en la cocina? Sí. Me vas a preparar una ensalada de lechuga, tomate y poca beterraga. Lo siento, señorita, pero bajo órdenes explícitas de Capitán Petardo, todos los tripulantes tenemos que comer la misma comida, independientemente del género. Repite conmigo. Lechuga. Lechuga. Tomate. Tomate. Y poca beterraga. Poca beterraga. Ven. Sí. Con limón, vinagre. Como quieras. Yo me quiero largar. Este sitio es horrible. Tranquilo, Pato. Tranquilo. ¿Tienes tu mochila? Sí, tengo mi mochila. Y lista. Busca en el bolsillo. ¿Qué hay? Un salero. ¡Ajá! Pero no es sal. ¿No es sal? ¿Qué es? Polvo embrujado. ¿Polvo embrujado? Toda persona que respire esos polvos te tendrá miedo. ¿A mí? Sí.
úsalos con mucho cuidado. Acá flota, adelante. Petardo, tienes un espía a bordo. ¿Un espía? Sí, y muy peligroso. Creemos que es un comando enviado por el brujo. ¿Y quién es? Uno que se hace llamar Pato. ¿El flacucho? Destrozó a 4 hombres en la puerta del restaurante. ¿Estás seguro? Totalmente. Sí, seguro. Recontra seguro. No lo puedo creer, si parece un tonto. Se hace el tonto, pero es un ninja. ¿Ninja? ¿Qué hago, jefe? ¿Lo mato? No. Hay que seguirle la corriente. Si lo envió el brujo, es porque sabe dónde está el sombrero. Cuando consigamos el sombrero, entonces... ¡Jua! Entendido, jefe. Petardo, que tus hombres no se le acerquen. Ese tipo es una máquina de matar. Ese flacucho es una máquina asesina, un sicario, un criminal. Que nadie se acerque. ¿Estás seguro? ¡Seguro, compadre! ¿El flacuchento ese? ¡Es el de la cocina! Si el capitán lo dice, así es. ¿Pato, realmente crees que echándoles ese polvito nos van a tener miedo? Escucha, Pato, esa gente es mala, pero mala de adevera. No le tiene miedo ni al propio diablo. No, no vayas a hacer, no, no lo hagas, hombre. Patito, yo sé lo que te digo. Pato, ¿sabes cómo se limpia sus necesidades? Con lija, pero no lija de madera, lija de metal, Patito. Diosito, Diosito, hazme un milagrito. Ya baja. Pato, Pato, para, hombre. Mira, si te descubren, yo te acuso. Yo te acuso, yo no me voy a meter en problemas por ti. Se había convertido en una fiesta. Muñeca, ¿ubicas al flacucho ese que le dicen Pato? Sí. ¿Y al de la cocina que le dicen Gato? También. Anda donde ellos y jálales la lengua. A ver qué averiguas. ¿Sabes qué le faltó al arroz con mariscos? Solo eran mariscos. Por eso, pues le faltó arroz. Pero en la noche podemos comer arroz con mariscos. Ya no hay mariscos. No comemos el arroz, entonces. ¿Tú eres Pato? Sí. A ver, hazme cuacua. ¿Cuacua? Ay, ¿otra vez? ¿Cuacua? Ay. Tómate un trago conmigo. Me siento sola. Acompáñame. Ya, pero primero tengo que ver. La sopa la he dejado en el fuego. No, sí, la sopa la he dejado en el fuego. La sopa en el fuego, la sopa. ¿Tú eres Gato? Sí. A ver, hazme miau, miau. No. Ay, tómate un trago conmigo. No, no, no vale, no, que valga. Tómate un trago conmigo. Yo cocino con Pato. Pato y Gato cocina. Mira otra vez. Ay, qué lindo. Y todos creen que somos peligrosos. Y Pato y yo somos dos flacuchentos, inofensivos. Pato no sabe nadar sin aleta, se ahoga. Tenemos un secreto. ¿Cuál? Sabemos dónde está el sombrero. Ah.
Pero no se lo podemos decir a nadie. Y menos al abusivo de Petardo. ¡Petardo, Petardo! ¡Que te pise una combi en la avenida Pardo! ¡Petardo, tú traes a tu novia vestida de leopardo! ¡Tú traes a tu novia! Y yo, de la UAR. Esa fue la última noche tranquila de Pato y Gato. Porque a la mañana siguiente, los marineros gritaron... ¡Isla del Sombrero! ¡Ha llegado! Esta mañana bajé a la bodega y no sabes lo que encontré. No, mi capitán. Un gato. ¿Un gato acá? ¿Y sabes lo que hice con él? No, mi capitán. Le arranqué la cabeza. ¿Al gato? Le puse un anzuelo y lo lancé al mar. Oye, ni 5 segundos pasaron y picó un tiburón. ¿Cómo hay tiburones por acá? Debe ser el mar con más tiburones en el mundo. ¿No es así, muchachos? Habría que estar loco para meterse al agua. A menos que sea por una razón muy, muy valiosa. ¿Como cuál? Por ejemplo, buscar un sombrero. ¿Has escuchado la expresión al agua, pato? No, nunca. Ponte tu equipo de buceo. Te vas al agua y me traes ese sombrero. ¿Tú solito? Sí, solito. No. Con el gatito. ¡Ajá, Cojinoa! Ya te reconocí. Tú eres el patita del restaurante, no el que quería su corvina. Ay, ¿y yo qué te di? Una carachama flaca. Podrás perdonarme. Cojinoa. ¿Cómo se enteró lo del sombrero? ¿Qué? ¿Cómo se enteró lo del sombrero? Tu amiguito se lo contó a mi novia. Bocón, eso te pasa por borracho. ¿De qué te quejas si por tu culpa me metí en este lío? ¿Tú tenías que abrir tu bocota? Y ahora me van a comer los tiburones. Ya te perdono, nunca vas a ser vendedor. Y tú nunca vas a ser un chef. Qué conmovedor. Los amiguitos están peleando. Bajen de una vez, par de cojinovas, y no vuelvan sin ese sombrero. Dicen que en vez de arpón, Gato llevó una cruz para que se lleve al diablo y le deje a Jesús.
poco a poco, muy despacio, se fueron dando cuenta de algo. Los tiburones no eran malos, eran buenos. Y esto nadie me lo quiere creer, pero es verdad. Los tiburones les marcaron el camino por donde tenían que seguir. Gato perdieron el miedo. Uy, ¿ese quién es? ¿Ese quién es? Estos son los peces navideños. Este es Constantino Clemente, el langostino transparente. Y este es Constantino Fermín, de profesión bailarín. Uy, mira ese chiquitito. Y también vieron el desfile de las babosas, colección primavera-verano. Elegancia. Eso es diseño. ¡Ah, no! Elegante, pero cachudos. Mira, 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 mira. Es la abuela con alfombra mágica. Pato, pato, mira, mira. El cara de hombre. El atún para hacerlo al horno con unas papitas.
¡Mira! ¡El sombrero! Pato, es muy profundo. Y yo ya no tengo aire. Así que ustedes son los últimos cocineros que me quedan. A ver qué han hecho. Esta sopa no sabe a nada. Arréglenla. Pues, Petardo había cometido un gran error. No había contado con la astucia de los tres charapas pelapapas. ¿Esto los hizo dormir? Madre, este muchacho es buena. Para él se le ha echado tres en la sopa y... ¿Tres en la sopa? Ahí sí se están durmiendo. ¿Cómo se llama esto? Dormilera. ¿Dormilera? Están tirando jato ahí. No se levantan, ¿no? No, le va a quedar levantado. Están desmayados. Dicen que hasta las ballenas aplaudieron de felicidad. ¿Qué cosa? ¿Encontraste el sombrero? ¿Sí? Inflalo. Baja e inflalo. Que infle el sombrero. ¡Sí! ¡Infla el sombrero! Ahora Pato tenía que bajar al fondo del mar por última vez. ¡Listo! ¡Aletas! ¡Haceme suerte! ¡Suerte! ¿Y ahora qué vas a hacer, Cojinova? Sin aletas no puedo. No puedo. ¡Sí puedo! Tenía que inflar ese sombrero y ver qué cosa iba a pasar. Salió de la arena fue un tiburón, pero no un tiburón normal, un tiburón de oro. Thank you.
dicen que atrapó al tiburón con una red, otros con un arpón. Pero la verdad fue muy distinta. ¡Qué noche! ¡Maravillosa noche! Ustedes son testigos de un día histórico para nuestro país. Pero antes, yo quisiera darle la bienvenida a los representantes de tres importantes empresas. Con ustedes, el señor Lucho Desmonte, de Transporte Fantástico Sociedad Anónima. El señor Larry Catastro, de Yungay Carro Sociedad Anónima. Nos engalana con su presencia también Madeleine Pérez Gamonal, de Construcciones y Materiales Sociedad Anónima. Es decir, Trafasa, Yucasa y Coimasa. Perico fresco del bote, comí en chimbote, racata puchinchín con su camote. Corvine jequetepeque, racata puchinchín, el lambayeque. Ya ves cojinova que no hay tiburón, que a ti te coma que no hay tiburón. Que a ti te coma, que no hay tiburón, que a ti te coma. Ya ves cojinova, que no hay tiburón, que a ti te coma, que no hay tiburón, que a ti te coma, que no hay tiburón, que a ti te coma. Todos dieron la bienvenida a la única, la incomparable Cascabel Carmona. Mi nombre es... Mi compromiso es con él. Y mi futuro es ser... Todo iba de maravillas hasta que Patty recibió una llamada. ¡Hola, Patty! ¡Soy Pato! Disculpa la confianza, pero es importante. ¡Cascabel nos hizo trampa! ¿Qué? Sí, en vez de corvina, nos dio carachama. ¡Y a propósito! Quiero invitar al escenario a mi gran equipo. ¡Equipo! Somos un grupo conocido de... Nos une la pasión por... Porque sentimos por ustedes un gran... Y así fue como Pato y Gato se convirtieron en héroes. ¡Camine más rápido! ¡Camine más rápido! ¡Camine más rápido! ¡Camine más rápido! ¡Camine más rápido!
tiburón dormido es una pieza de oro puro. Adornaba la mismísima mesa del Inca. Fue robada hace 15 años, perdida en alta mar cuando trataban de sacarla del país. Y nos comunican que hace unos minutos ha sido capturado el jefe de la banda. ¡Malditos pejesacos! ¡Los voy a filetear! ¡Suélteme! ¡Maldito pejesaco! ¡Lléveselo, lléveselo! ¡Los fileteo a todos! ¡Lléveselo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! Hoy perdí, pero no se equivoquen. No me siento derrotada. ¡Volveré! Volverás, pero no a mi restaurante. Están despedidos por irresponsables y por inútiles. ¡Ahí también! Directamente desde los estudios de América Televisión. Seguimos con el concurso nacional de cocina y el jurado ya se encuentra listo para presentar al siguiente participante. ¡Vamos a conocerlo! ¡Pato, por favor, adelante! ¡No, vamos, vamos! ¡No! Bien, Pato, toma tu lugar. Quiero contarte que hay mucha expectativa por el plato que vas a presentar, pero antes, algunas preguntitas. Pato, ¿fuiste al fondo del mar? Uh-huh. ¿Buscaste al tiburón? Ajá. ¿Lo encontraste? Sí. ¿Lo despertaste? Ajá, sí, sí. ¿Lo hiciste ceviche? Pato hizo una pequeña pausa y mostró su bandeja. ¿Vacía? No. Lo siento, no hay ceviche. ¿Por qué no hay ceviche? Pato siempre había creído que el mar era una despensa gigante de donde sacar peces para cocinar platos. Pero ahora veía las cosas de manera diferente. ¿Este concurso necesita un cocinero más? ¿Y este mar necesita un tiburón menos? Qué orgullo que seamos los campeones cocinando peces, pero también tenemos que ser campeones conservándolos. Así podremos cocinarlos siempre. Porque sin pescado no hay ceviche. Señor chef. Patty fue nombrada chef principal por Don Florian. ¿Cómo te atreves a mentirme? Compraste la saleta con la plata que te di por el pasaje. Perdón. Y el brujo le confesó a la policía la verdadera historia del tiburón de oro. Yo trabajaba en el barco de Chinchorro. Era su cocinero. Pero él un día se molestó conmigo y cuando él se molestaba, por eso me escapé en un bote. Y me llevé el tiburón de oro de recuerdo. Y lo fundí en un lugar que solo yo conocía y lo marqué con mi sombrero. Bueno, me escapé y ellos me encontraron. Me tiró al agua, ellos me tiran dinamita y ahí ¡boom! Me vuela una oreja y me quedé sordo. Así que por eso no puedes bucear. Así es. Y por eso tuve que mandar a alguien más para que saque el tiburón por mí. Dígame, oficial. ¿Qué? ¿Voy a ir preso? No, ladrón que roba a ladrón. Tiene 100 años de perdón.
Y dicen que Pato y Gato se hicieron socios. 3, 2, 1. Y abrieron su propia cevichería. Abuela recibió su cumpleaños junto a su amiga Encarnación Garmendia. Tiburón, tiburón, no me des ese mordisco. Proclamo mi bendición, el propio Papa Francisco. Tiburón, tiburón, cuidado con Enriqueta, cocinaba en el Japón, donde te cortan la aleta. Tiburón, tiburón, disculpa que me encapriche, pero si no hay más pescado, tampoco habrá más ceviche. Yo les dije que esta historia era difícil de creer. Bueno, ahora viene lo más increíble. Dicen que la gente aprendió a cuidar el mar. ¿Ustedes pueden creer semejante cosa? Cuando yo era niño, mi padre salía a pescar aquí cerquita y volvía con el bote lleno. Pero ahora hay que ir lejos para traer cada vez menos. Si seguimos así, pronto no quedará nada. Por eso, sobrino, sobrina, dime loco si quieres. Dime que hablo fantasías. Pero no digas que no te lo advertí. Si no cuidamos el mar hoy, lo perderemos para siempre. Esta vez me ganaron. Pero la próxima, ¡me la pagan! ¡Ya me cocinó!